Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios, chicos y chicas. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente extraordinario, entonces ¿qué puedes hacer tú con tu vida? Seguramente muchísimas, muchísimas cosas. Chicos, chicas, bienvenidos, gracias por estar aquí conectados. Estoy nada más revisando que estemos transmitiendo todo bien en vivo. Lo que quiero es inspirar a millones de personas, chicos y chicas, la verdad es eso. Así que empecemos a compartir, empecemos a dejar comentarios. Hoy vamos a aprender cómo pasar de quebrado a millonario. Es un libro, el que vamos a leer hoy, de Damon John. Damon John, como todos sabemos, es uno de los protagonistas de este programa Shark Tank que todos conocemos, donde hablan de negocios, donde eligen inversiones, dentro de muchas otras cosas. Y hoy vamos a hablar de Damon John y de su libro El Poder de Estar Quebrado y cómo pasar de quebrado a millonario. Chicos, vamos a empezar a leer aquí algunos comentarios. Tenemos a Ivette, saludos. Primer comentario dice Jonathan, saludos. Nicky, Ronnie, Wilder, Raúl, Amador, Andrés dice, de nuevo con ustedes, familia de logradores, extrañado que trabajamos en nuestros cuerpos. No andaba muerto, estaba de parranda, dice Andrés. Hola, saludos para Sofía, Andrés. Hola amigo, dice Oscar, Ivette, David, Rose, Juan Carlos, volví, estaba ausente, Mauricio, José García, Brooklyn Barber. Chicos, saludos. ¡Wow! Ya hay muchísimas personas conectadas a pesar de que es viernes. Muchísimos están de parranda ahora mismo. La parranda empieza más tarde, chicos. ¿Cuántos días vas? Dices Juan, no sé, 160, algo por el estilo. ¿Quién le puede decir cuántos días llevamos? ¿Cuántos libros llevamos? Porque todos leemos todos los días leo un libro. Muchos no creen en eso, ¿eh? Dicen, no lees un libro por día. Bueno, no leo un libro por día. Pues aquí lo compartimos. Aquí está la prueba frente a todos ustedes, chicos y chicas. Gaby, Joffre, saludos. Empecemos a compartir y empecemos a dejar este hashtag. ¿Quién quiere aprender a pasar de quebrado a millonario? Ese es el primer hashtag de esta noche, quebrado a millonario. Viernes de trabajo, dice José. La fiesta empieza más tarde, chicos y chicas. Es muy temprano para ir a la fiesta, así que me alegra muchísimo que estén aquí conectados. Compartamos porque ¿qué tal si logramos ¿cuál es la palabra? ¿Qué tal si logramos un récord hoy siendo viernes en la noche? Sería increíble, chicos. Para eso necesitamos compartir. Pero sería increíble lograr un récord hoy que es viernes. ¿Qué dice? Hoy es mi segundo día de ejercicio. Gracias por la inspiración. Fabuloso, Raúl. Sigue avanzando. Si ves el Club de la Mente, pues bueno. Esta es la fiesta, dicen por ahí. Bueno, esta es la fiesta. ¿Quién quiere aprender a ser de quebrado a millonario? Pasar de quebrado a millonario. Hacer negocios. Si tú no naciste millonario, si tú no naciste billonario, si no naciste en la familia que tiene un apellido francés o no sé qué montón de cosas, entonces ¿sabes qué necesitas, chicos? Necesitas aprender a tener carácter y enfrentar la vida. Eso es lo que nosotros enseñamos en nuestras conferencias, en nuestros cursos, en el Club de la Mente, que lo hago gratis todos los días, en mis libros. Les hablo de eso, de cómo tener valentía, de cómo tener carácter frente a la vida. Muchas personas te dicen, vamos a hacer la técnica número uno, la técnica número dos. Chicos, no son ni técnica uno ni técnica dos. ¿Quieres hacer negocios? Hoy te voy a enseñar las cosas más importantes que necesitas hacer si de verdad, de verdad, de verdad quieres hacer grandes ingresos, grandes ganancias. Prepárate, vamos a empezar a hablar sobre este tema. Mientras tanto, vayan compartiendo. Ya saben que tienen mis libros gratis, 2 libros de motivación, 2 libros de negocios y 1 libro de ventas, El Gallo Borracho, Negocio en 7 días, Millonarios en Internet, Factor Éxito y Vivir con Éxito. Son los libros que pueden tener gratis al compartir nuestras transmisiones. Mari, Raúl, saludos chicos, son la familia del Club de la Mente. Hola Alejandra, de verdad me alegra reconocerlo ya. Eso quiero, dime cómo. Todos queremos hacer negocios, todos queremos ganar dinero, todos queremos libertad financiera, viajar por el mundo, ganar buenos ingresos. Pero ¿por qué no lo logran? Bueno, les voy a decir rápidamente. Este libro se llama El Poder de Estar Quebrado, y el poder de estar quebrado, le llama él, es la habilidad de seguir trabajando sin importar que te esté yendo bien o mal. Mira qué interesante. ¿Qué pasa? Algunas personas que tienen
¿En dónde tienes esos libros? Freddy, comparte esta transmisión, manda un mensaje privado y te mando los libros, o puedes ir a gabrielblanco.net y comprarlos si quieres, ¿no? Hay personas que los he dado gratis y sin embargo los compran simplemente porque dicen, wow, son grandísimos, buenísimos estos libros. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Dice, ando chido. Bueno, empecemos. Imagínate, hay un problema en muchos y es, están quebrados y aún así no hacen las cosas. Están quebrados y aún así no trabajan, nada más se dan golpes de pecho, golpes en la cabeza, se ponen a llorar, se acuestan así en posición fetal a dormir y no hacen nada. ¿Te das cuenta? Y no hacen nada. No trabajan a pesar de que estén quebrados. Parecieran billonarios, parecieran que ya tuvieran la vida comprada, chicos. Ese es el libro, El Poder de Estar Quebrado. De eso vamos a hablar hoy. Cómo vivir de tal manera que siempre estemos atentos a nuestros negocios, que siempre estemos obsesionados con nuestros negocios. Si queremos ganar grandes ingresos y no nacimos billonarios ni millonarios, hay que estar atentos a tu negocio. Tienes que estar ahí detrás. El poder del hambre que le llaman, ¿no? De siempre querer más, siempre querer vender más, siempre querer ganar más, siempre querer ir adelante, siempre querer tener más popularidad, tener más productos, tener más clientes, tener mayor rentabilidad, tener mejor servicio al cliente. Todas estas cosas, siempre quieres la excelencia, la grandeza en tu negocio. De eso se trata ese libro, El Poder de Estar Quebrado. ¿Qué dice aquí? La depresión es grande, pero hay que vencerla. Eso es lo que vamos a compartir en esta noche. ¿Cómo vencer esa depresión tremenda? Bueno, mira, la mayoría no obtiene resultados en sus negocios porque no es lo suficientemente obsesivo. Mira qué interesante esto. Y te lo puedo comprobar, sobre todo en Latinoamérica, chicos. Nosotros que estamos aquí, yo estoy hablando en español, seguramente eres latinoamericano, latinoamericana. Fíjate, la mayoría de negocios fallan no porque no tengan una gran estrategia, no por falta de capital, no por falta de clientes siquiera, no por falta de ingresos, simplemente por falta de trabajo, por falta de estar al frente de tu negocio haciendo las cosas que necesitas hacer para conseguir los resultados que quieres. Te lo puedo decir honestamente, yo trabajo con gente de Colombia, con gente de México, con gente de España, con gente de Venezuela, con gente de Ecuador, con gente de Perú, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, El Salvador, de todos los países de Latinoamérica, chicos, y España. Y el problema es que no hacen las cosas, no las hacen. Ocuparse en producir, dice Abraham. Sí, por supuesto, imagínate. Yo te digo, si tú... Te voy a poner un ejemplo muy claro. Y yo lo he puesto en los retos de 30 días de disciplina. Hice un reto 90. De hecho, dentro de poco voy a sacar algo que le voy a llamar el reto Leyenda 90. Déjamelo como hashtag de una vez si lo quieres aprender. Leyenda 90, en donde te voy a enseñar cómo tener libertad financiera en 90 días. Y va a ser un programa en el que trabajas directamente conmigo. Vas a tener mi WhatsApp personal. Vamos a hacer un grupo de estas personas que van a ser parte de Leyenda 90. Y literalmente, en 90 días, el objetivo es que todos los miembros de ese grupo hayan alcanzado su libertad financiera. No te estoy diciendo que va a ser en 2 días, en 3 días, pero sí va a ser en 90 días. En 90 días vas a poder haberlo hecho. Sin embargo, chicos, te voy a poner un ejemplo de por qué muchos no logran sus resultados en la vida. Porque si yo te dijera lo siguiente, imagínate que tuvieras que leer un libro por día durante 90 días, y si después de hacer durante 90 días esa lectura de un libro por día, yo te garantizo, te garantiza el gobierno de Estados Unidos que por el resto de tu vida vas a ser libre financieramente. ¿Quién diría que sí lo haría? Levante la mano el que diga que sí lo haría. Ponme otro hashtag, dime, yo lo haría. Literalmente, si yo te digo, en 90 días, y te voy a poner otro ejemplo más común. Si te dijera que en 90 días tienes que hacer todos los días ejercicio, y te garantizo que vas a ser libre financieramente, o no te voy a poner el premio de libre financieramente, te garantizo que por el resto de tu vida vas a ser una persona saludable. Te estoy poniendo ejemplos nada más. ¿Lo harías o no lo harías? ¿Sí? Voy a hablar del tema de las relaciones interpersonales. Si yo te dijera que por los próximos 90 días, seas hombre o mujer, pasaras a comprar una rosa, un chocolate, un muñeco de peluche,
y se lo llevaras a tu pareja durante 90 días, todos los días, y eso te garantiza que vas a ser feliz con tu pareja por todo el resto de tu vida, ¿lo harías o no lo harías? Bueno, fíjate qué interesante. Todos dicen yo lo haría, yo lo haría, yo lo haría, yo lo haría. Y estoy completamente seguro, aquí estadísticamente seguro, podríamos comprobarle que si yo te pusiera tres tareas: una, leer un libro todos los días, hacer ejercicio todos los días, llevarle una rosa todos los días, 99% de la gente no lo haría, aunque pongan aquí que sí lo haría. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante lo que te digo. Sabiendo que por el resto de tu vida vas a ser libre financieramente, saludable físicamente y feliz. Primero me consigo la pareja, dice, te estoy poniendo ejemplos nada más, Ivette. Pon los ejemplos que tú quieras, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Si estás buscando dinero, salud, relaciones interpersonales, estás buscando poder personal, lo que sea. 99% de la gente, o quizás 100% de la gente, no lo haría. Hace un tiempo yo hice un reto 90, que era otra cosa, no era de libertad financiera, era de hacer videos. Hacer 90 videos en 90 días. ¿Sabes cuántas personas terminaron el reto? 0%. Obviamente yo lo terminé. La de la novia no, dice Orlando. Bueno, haz la del ejercicio, haz la del dinero, haz la de las ventas. Si te digo, todos los días tienes que hacer una venta. Imagínate, aquí lo estamos poniendo más difícil. Hablemos de negocios y yo te digo, todos los días tienes que hacer una venta durante 90 días y vas a ser libre financiero por el resto de tu vida. 99% o 100% no lo harían. ¿Sabes por qué? Y entonces aquí empiezan las excusas y empiezas a decir, no, no, es que las ventas no dependen de mí porque si no hay clientes, ¿cómo que no dependen de ti? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso de que no dependen de ti? Entonces, ¿de quién dependen? ¿De quién? ¿De las hadas mágicas? ¿O de que los clientes quieran? Tú sabes que una venta no depende de que un cliente quiera comprar o no. Depende de qué tan bueno sea el vendedor para convencer a un cliente o para ir a buscar otros clientes. ¿Sabes qué es lo que sucede entonces? Que eso mismo hacemos en todos los aspectos de la vida. Entonces no se trata de tomar algún curso donde vas a transformar tu mente para siempre, para poder ser exitoso en los negocios, no tiene nada que ver. Puedes ir a tomar un curso donde vas a transformar tu mente para siempre, pero eso no tiene que ver con negocios, tenlo claro, ¿sí? Llegando, dice Ian, un abrazo chicos, compartan, porque tenemos que romper récords. Qué bueno que hayan tantos conectados a pesar de que hoy sea viernes, no saben cómo me alegra. Por eso les pido que compartan. Las excusas pueden más que las ganas de volar. Mira qué interesante, véndele a la mente y no a la gente. Puedes ir, chicos, a un curso donde te transformen la mente. Sin embargo, eso no te va a ayudar a vender más, no te va a ayudar a ganar más dinero. No te va a ayudar a ser más disciplinado, donde te hipnoticen. Y sin embargo, lo que necesitas es hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, de eso trata este libro, del poder de estar quebrado, del poder de exigirte a ti mismo, aún cuando tengas el resultado. Aún cuando tengas el resultado, sabes que es más difícil tener hambre cuando tienes el resultado. Imagínate, si tuvieras 10, y a mí me lo han preguntado muchas veces, si te ganaras la lotería, me dicen, y te ganaras 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, ¿qué harías? Y déjame aquí tu comentario, déjame el comentario ahorita mismo. Viernes de los extraordinarios presente, dice. Déjame tu comentario, ¿qué harías si te ganaras la lotería y tuvieras 100 millones de dólares? Te voy a decir mi respuesta. Muchas personas me han preguntado, ¿qué harías si tú te ganaras la lotería y te ganaras 100 millones de dólares? Mi respuesta es lo mismo, pero con 100 millones de dólares. Y me dicen también, ¿qué pasaría si fuera el último día de tu vida? Lo mismo, pero el último día. ¿Y qué pasaría si fuera... si no te quedaras sin nada, ¿qué harías? Lo mismo, pero sin nada.
Entonces muchas personas dicen, donarían la mitad a las fundaciones, la otra mitad a las otras fundaciones, la otra mitad a las otras fundaciones, la otra mitad, y se dan cuenta que no tienen. O otros dicen, no, lo invertiría uno por aquí, compraría una propiedad por allá, ya se les acaba el dinero, literalmente. Todos lo invertirían, dicen. Sin embargo, es muy improbable que lo invirtieran si se lo ganaran. Nunca confíes en lo que se puede ver, dicen. Incluso en la sal puede parecer azúcar. Chicos, gracias por compartir, gracias por compartir. Saludos desde Perú, dicen por ahí. Lo que estamos hablando entonces, mira qué interesante. Las personas no hacen las cosas. ¿Cuánta publicidad, dice, para llegar a más gente? Sí, eso pensamos algunos. Eso pensamos algunos. Sí, chicos. Invertir en Forex, dice Helkin. Muchos entonces no harían las cosas aún teniendo en la mano la oportunidad. ¿Sabes qué es lo más interesante? Yo te estoy diciendo, muchos no harían las cosas aún si tuvieran la oportunidad. ¿Y sabes qué? Tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad. Por ahí dicen, esperaría tener el dinero en mano y luego pensaría qué hacer. ¿Sabes qué pasa? Entonces nunca se va a tener el dinero en la mano, porque la oportunidad ya la tienes. Hace poco escuché una frase que me encantó y decía, todos decíamos cuando éramos pequeños que cuando fuéramos grandes queríamos ser millonarios. Cuando fuéramos grandes queríamos ser bomberos. Cuando fuéramos grandes queríamos salvar a las fundaciones. Cuando fuéramos grandes y decíamos, cuando sea grande quiero esto, cuando sea grande quiero lo otro. ¿Y sabes qué pasa, chicos? Te voy a dar una sorpresa, te voy a dar una noticia. Ya eres grande. Ya eres grande. Ya eres adulto. Ya eres adulta. Ya no tienes más excusas. Cuando eras niño decías, cuando sea grande quiero ser millonario, pero ya eres grande. Resulta que ya eres grande. Resulta que ya no puedes poner más excusas. Resulta que ya no puedes decir, en la otra vida quizás sea millonario. En la otra vida quizás sea feliz. En la otra vida quizás haga ejercicio. Ya no se puede, chicos. Lloran, algunos lloran. Son mensajes fuertes, por supuesto. Por supuesto que son mensajes fuertes. Uno tiene dinero y se lo gasta todo. Dice, ya ha compartido sus sabios consejos. Gracias. Ya somos grandes y no somos lo que queríamos, dice Sandy. Por eso lloro. Ya soy grande. Déjame ese hashtag para que lo recuerdes. De verdad. Ese es el hashtag más importante de la noche. El hashtag más importante de la noche es ese. Ya soy grande. Déjamelo. Ya soy grande. Date permiso. Nadie va a venir tu mamá a darte una palmada y decirte ya puedes ganar dinero. No va a venir tu papá a darte una palmada en la espalda y decirte ahora sí ya puedes hacer negocios. Ahora sí ya puedes ser una persona confiada. Ahora sí ya puedes ser una persona capaz. Ahora ya sí ya puedes ser una persona que cuando camina demuestra la certeza que tiene en su vida. No va a llegar ese momento. Te vas a quedar esperando. El poder de estar quebrado es la habilidad para, sin importar que aún no naciste con millones de dólares, haces las cosas. Y te mantienes hambriento por las cosas, por conseguir lo que sueñas. Hay que lanzarse, dice. Inviertan en Bitcoin. Ya les he dicho al respecto de eso, chicos. Bueno, ahí hay muchísima gente. Chris Gardner dice, comienza donde estás y con lo que tienes. Acá te traje la organización que me ayudaste a crear, Gabo. Dice, en un mes, gracias. El Club de la Mente, 15 conectados. Un abrazo, Andrés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes son mi familia. Por ustedes hago el Club de la Mente todas las noches. ¿Qué podría ser otra cosa, no? Fiesta, ir a bailar allá con los supermodelos o lo que quieran. No, eso no me interesa. Estoy aquí con ustedes, chicos. Marcelo dice, ya soy grande. Rose, Jonathan, Mari, Marvin. Muchos son los que les dijeron que fueran y no son los que querían ser. Bueno, chicos, gracias por compartir. Gracias por compartir. Impresionante lo que dices. Me gusta tu forma de decir las cosas. Saludos desde Costa Rica. Un lugar que me fascina, la verdad. Costa Rica es mi lugar favorito del mundo. No es tu culpa nacer pobre, pero morir pobre sí. Bueno, chicos, vamos a ver cómo manejamos este tema del poder de estar quebrado. ¿Sí? Igual si haces la fiesta, invita, dice, por supuesto. Miren, trabaja un rato y lo dejan al poco tiempo. Necesitamos 1,000 personas en vivo, dice. Bueno, sigamos aquí leyendo los comentarios, vamos. Trabaja un rato y lo dejan a tiempo, no le dedican suficiente tiempo y por eso el resultado siempre es mediocre. Tengo muchos amigos que me dicen, no, yo soy buenísimo, yo soy un genio. Y luego,
resulta que a la hora de ejecutar hacen las cosas un ratito, nada más. Entonces, puede ser un mega negocio y le dedico 5 horas al día, 3 horas al día, 30 minutos al día. Entonces, ¿cómo voy a hacer un mega negocio si le estoy dedicando 3 horas al día? Le voy a dedicar 2 horas al día. ¿Cómo voy a hacer un mega negocio si le estoy dedicando 2 horas al día? ¿Entiendes eso? Esa parte es fundamental. 8 de cada 10 negocios fallan en los primeros 18 meses. El secreto entonces no está en tener mucho dinero, en tener una buena idea. Gracias, Power and Persistence, siempre comparte mucho. Chicos, mientras más compartan, más ustedes van a ser leyenda. Ese es mi objetivo, que ustedes sean leyenda, que ustedes se demuestren a sí mismos que se puede hacer algo grande. No soy yo el que está aquí al frente, es cada uno de ustedes, ¿sí? El secreto no está en tener una buena idea, tener mucho dinero, está en ejecutar con excelencia cada cosa que se hace. Te voy a poner algo bien claro, y alguna vez me lo contradijeron y me pareció ridículo, y es, sencillamente, si yo quiero hacer un proyecto, digamos, quiero, hacer un video de estos y hablar frente a la cámara, y si yo le dedico 30 minutos a prepararme para hablar, o le dedico una hora, ¿cuál crees que va a ser mejor? Levántame la mano y vota. Quiero que votes ahorita mismo porque quiero entender tu pensamiento. Para dejarte bien claro una manera en la cual debes pensar de ahora en adelante si quieres ser exitoso. Si quieres hacer un buen video, supongamos que eso fuera un trabajo que tú tuvieras que hacer, es un negocio, etc. Si puedes tener 30 minutos para hacer el video o puedes tener una hora para preparar el video, el guión de lo que vas a decir, ¿cuál crees que te va a salir mejor? ¿El de 30 minutos o el de una hora? ¿Cuál crees que te salga mejor? Déjame el hashtag. Una hora, dice Tego. Una hora. Vamos a ver quién más está por ahí. Una hora, dice Helfer. Así es, chicos. Muchos dicen, no, es que yo lo puedo hacer más rapidito. Más rapidito, no. Eso es hacer las cosas de manera mediocre. Eso es ser haragán, ¿sí? Eso es ser holgazán. Y por eso no logran las cosas en su vida. No es porque no sean inteligentes, no es porque no sean capaces, no es porque no tengan oportunidades. Oportunidades tenemos todos al frente. Hay tantas historias. ¿Has leído? No sé cuántos libros has leído de motivación. Yo he leído 10,000, como te podrás imaginar. Y todos dicen lo mismo. Dicen, no tenía dinero, me puse a trabajar y gané dinero. No tenía dinero, me puse a trabajar y gané dinero. No tenía negocio, me puse a trabajar y gané negocio. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo empecé a ver un patrón y me pareció algo, un descubrimiento científico que hice. ¿Sabes cuál fue? Que las personas mientras más trabajan, más dinero ganan. Y dije, wow, qué descubrimiento científico tan increíble. Resulta que no era un descubrimiento científico. Es algo normal. Mientras más trabajas, más dinero ganas. Qué increíble descubrimiento. Pues resulta que sí. Chicos, una hora, dicen todos. A lo que le dediques tiempo, te va a producir resultados. A lo que no le dediques tiempo, no te va a producir resultados. Sencillamente. Sencillamente. Una persona que diga, hey, yo lo hago rapidito, es una persona que quiere hacer las cosas mediocres. Sí. Si quieren ser leyenda, compartan esta transmisión, dicen por ahí. Un abrazo. Depende de la capacidad de cada persona, por supuesto. Mira qué interesante lo que dice por aquí Ejército Javier López. Supongamos que aquí tenemos a un supergenio, a un supergenio con 160 de coeficiente intelectual. Albert Einstein tenía 154, entonces estamos suponiendo una persona más inteligente que Albert Einstein, por mucho. Y si le dice, hazlo en 30 minutos o hazlo en una hora, ¿cómo crees que al supergenio le va a salir en 30 minutos o en una hora? ¿Quién va a ganar? ¿El que lo haga en 30 o lo haga en una hora? La misma persona. Obviamente, mientras más tiempo le dediques, no importa tu capacidad, mientras más esfuerzo le pongas, mejor resultado vas a tener. Es sencillo. Y hay personas que muchas veces quieren debatir conmigo muchas cosas que yo comparto aquí, y la verdad es que muchas personas saben que el asunto del coeficiente intelectual es importante, ¿no? Y tenemos coeficiente intelectual, entonces no. Hay personas que quieren debatir conmigo este tipo de cosas, y chicos, la verdad es que tenemos que entender que la manera de conseguir las cosas es haciendo realidad con el esfuerzo diario. Tratas de debatir conmigo, súper bien que trates de debatir conmigo, pero asegúrate de tener argumentos. Todos se acercan y dicen sus opiniones, pero lo importante es demostrarlo científicamente, ¿sí? Si tengo varias opciones de trabajo, ¿cómo escoger la mejor? La que te dé más dinero. La que te dé más dinero. Ahorita les voy a dar muchísimos tips, así que quédate ahorita y compártelo. ¿Qué dice Javi? Difiero, si fuera así, los trabajadores de 8-6 serían millonarios, entiendo el punto y lo que quieres decir. Claro, Javi, por supuesto. No estoy diciendo trabajar más tiempo.
¿Sí? Muy importante. No estoy hablando de trabajar más tiempo. Estoy hablando de que si la misma persona ejecuta una estrategia y le pone esfuerzo X, o si les pone esfuerzo 10X, la estrategia va a producir más resultados si le pones esfuerzo 10X. Por supuesto que se trata de encontrar el negocio correcto. Pero ¿qué sucede si tienes el negocio correcto y no lo trabajas? No ganas nada. ¿Sí? El trabajar inteligente, muchos lo han utilizado como excusa para vagar. El trabajar inteligente, muchos lo han utilizado como excusa para vagar. Gracias, Javi, por tu comentario. Entonces, muy importante, utilizamos la estrategia correcta, pero le ponemos el ímpetu correcto. Yo no pienso igual, pero te respeto, por supuesto, chicos, por supuesto que sí. Un abrazo para todos ustedes, ayúdenme a compartir como siempre. Importantísimo, importantísimo esto, como les dije ya. Podemos tener el pensamiento correcto, podemos tener el negocio correcto, y si no le ponemos el ímpetu correcto, para nada sirve. Y podemos trabajar de 8 a 6, todo el día, de 8 a 6. ¿Cómo estuvo lo del trabajo inteligente? Dice Helkin. El trabajo inteligente muchos lo han tomado como excusa para vagar. Aquí lo voy a terminar ya esto, no estoy hablando, no, voy a seguir avanzando, pero imagínense. Estamos hablando del trabajo inteligente, vamos aquí chicos. El trabajo inteligente muchos lo han usado como excusa para vagar. ¿Por qué? Si tengo trabajo inteligente y le dedico una hora al día, voy a producir $1,000 al mes. Si tengo trabajo inteligente y le dedico 2 horas al día a crear y construir, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta? Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar del iPhone. No tengo iPhone aquí, es el aparato que está aquí. El iPhone de Steve Jobs. Todos creen a Steve Jobs un gran genio. Ok. Supongamos que Steve Jobs hubiera hecho un solo celular. ¿Habría ganado dinero? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, ¿qué necesitamos? El trabajo inteligente masificado. Masificado. ¿Qué pasa si tengo un curso increíble de negocios en internet y lo llevo a 5 personas? ¿Cuánto dinero puedo ganar? ¿Sí? ¡Hey, chicos! Me encanta, como dice alguien por ahí. Vamos a hacer controversia. Bueno, no estoy hablando de controversia, sino otro día hablaré de controversia. Bueno, chicos, se trata de combinar las dos. Combinar las dos. Ese es el resumen de todo este tema. El poder de estar quebrado es lo más importante. Tener hambre, tener hambre. Si yo creo que tengo un mega negocio, una mega idea, pero no la ejecuto, para nada sirve la mega idea, para nada sirve el mega negocio. ¿Sí? Ahí está, Helkin, ya te quedó claro, dice. ¿Qué más te puedo decir? Ve por los negocios donde hayan ganancias seguras y grandes. Importantísimo también. Ve por los negocios donde hayan ganancias seguras y grandes. La mayoría son optimistas con hambre, ¿sí? Hay que ser obsesivo pero inteligente. Justo como decía por ahí Javi, creo que es. Javi. Hay que ser obsesivo pero también inteligente a la vez. De nada te sirve solo trabajar, 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 trabajar y trabajar si no le pones inteligencia a lo que haces. ¿Sí? Miran, ahí lo tiene Vladimir. Sé que Vladimir tú haces mucho dinero, como 96 mil al año, me contaste la vez pasada. Trabajo inteligente masificado. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque yo antes me ocultaba en la vagancia diciendo que soy inteligente. Exactamente, eso es lo que sucede. Hay muchos genios, pero no hacen las cosas. Entonces, ¿qué pasa? No obtienen resultados. Necesitamos ser genios, sí, pero también trabajar. Muchas veces tenemos la idea, pero no el capital para invertir. Ventas, aprende a vender. Aprende a vender. Pues, no se necesita dinero para hacer un negocio. Se necesitan pantalones para hacer un negocio. Porque si no tienes dinero, vas a conseguir dinero. Hay 3 maneras de conseguir dinero. Te los voy a decir ahorita. 3 maneras de conseguir dinero. Déjame el hashtag. No tienen capital, dicen todos. No tengo capital. Ok, hoy día, ahorita te voy a decir cómo lo consigues. Hay únicas 3 maneras de conseguir un gran negocio y capital. Número uno. Vender tu propio dinero.
Vender, 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 vender y de las propias ventas generar el capital. Número dos, conseguir dinero de los amigos y familiares. Amigos y familiares. Y número tres, conseguir dinero de un inversionista. O sea, mira, uno, ventas y capitalización propia. Dos, el banco o tus amigos. Y tres, un inversionista. Sencillo. No hay más. No hay más, hijos. ¿Quieres hacer grandes negocios? Son las únicas tres maneras. Puedo decir también, si yo rezo voy a tener... Sí, o sea, puede ser una buena estrategia, pero no tiene que ver con cómo conseguir capital. Existen tres. Corazón, cerebro y huevos, dice. Por supuesto. Muchas gracias, Edwin, por ese comentario. Bueno, vamos aquí. 85% de los millonarios son nuevos cada año. Mira qué interesante. 85% de los millonarios son nuevos cada año. O sea, tú tienes la oportunidad. Tengo capital, pero ¿qué consejo de inversión? Pues busca a uno de los que dice que no tienen capital y asegúrate que es suficientemente inteligente. Yo todo el tiempo estoy buscando inversionistas, pero deben de ser personas con mucho, mucho capital. Ser recursivo es muy importante y es lo que decían ahí hace un rato. Si no tengo dinero, entonces ¿cómo encuentro dinero? Ser recursivo es venir y buscar de un lado, buscar del otro, buscar con un amigo, buscar con un familiar, buscar con un pequeño inversionista, tener unos varios pequeños inversionistas. Hay millones de ejemplos de empresarios que no tenían dinero y de sus propias ventas se financiaron. Mark Cuban es uno de ellos. Hay empresarios que consiguieron un inversionista, la minoría. Hay empresarios que con sus amigos y familiares consiguieron el dinero. ¿Sí? Mientras dices no tengo capital, ¿sabes qué es eso? Otra excusa más. Otra excusa más. Fíjate, vamos a seguir avanzando. Busca debajo de cada roca, cada centavo. Ahorita voy a decir otra cosa controversial. Vamos a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Otra cosa controversial. Busca debajo de cada roca, cada centavo. Hay que ser tacaño. ¿Sí, chicos? ¿Quieres hacer negocios? Hay que ser tacaño, ¿sí? Hay demasiados comentarios, no voy a poder leerlos en esta noche. Un abrazo para todos ustedes. Pero si quieres hacer buenos negocios, hay que aprender a ser tacaño en tu negocio. He escuchado mil veces la mentalidad de abundancia, la mentalidad de grandeza. Tienes que gastar tu dinero en darte los lujos. Chicos, sí. Bueno, puede ser cierto. De hecho, a mí me gusta mucho, ustedes saben, ese tema de los lujos. Pero si quieres grandes negocios tienes que buscar dos cosas. Uno, cómo ahorrar al máximo. Y dos, cómo vender el máximo. ¿Sí? Cuidar cada centavo y obtener la máxima rentabilidad posible. He conocido muchas personas que me dicen, no, es que yo me lo merezco. Me merezco un buen viaje porque para eso trabajo. Me merezco un buen no sé qué porque... ¿Se dan cuenta? Todos dicen eso. Sin embargo, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Si yo gasto un dólar, ¿sabes qué sucede? Te voy a hacer otro descubrimiento científico. Si yo gasto un dólar, tengo un dólar menos. Si yo le doy una manzana a alguien, tengo una manzana menos. Si yo vendo algo, tengo más dinero. Es sencillamente un ejemplo muy claro de por qué hay que ser tacaños en el tema de los negocios. Tienes que aprender a entender. Ahí hay alguien que no está de acuerdo, me manda caritas enojadas. Tienes que aprender a entender que los negocios se manejan de esta manera. Por eso existen contadores, y yo no sé si tú eres contador aquí, pero el contador siempre es el malo en las empresas, porque te dice, hey, no gastes tanto, hey, no hay capital para eso, no hay dinero para eso. ¿Sí? ¿Quieres tener grandes negocios? Necesitamos eso. Ahorrar es perder dinero, dice Robert Kiyosaki. Saludos, Marcos. ML al principio debe ser tacaño, después uno va... Bueno, chicos, sigamos avanzando. Ventas es obligatorio. Bueno, chicos, gracias. Sigamos avanzando porque hay demasiados comentarios en esta noche y me alegra, a pesar de que es viernes y todos están de fiesta, ¿no? Esta es la fiesta, dicen algunos. Ya tienes un negocio grande aunque estés comenzando. Este es otro gran principio de pensamiento. Tienes un negocio grande aunque estés comenzando. Trátalo como un negocio grande. Trátalo como un negocio grande. 60, sos un genio, dice Alina. Otros piensan que no. Bueno, chicos, ¿cómo hacerle cuando tienes un negocio para reducir gastos? Seguramente tienes un negocio de un empleado, ¿no? Hay cómo reducir más gastos. ¿Sabes cómo lo pienso yo? ¿Cómo hago mis negocios?
Digo, ahorrar es malo, dice. De nuevo, no estoy de acuerdo, pero te respeto. Un abrazo, Tona. No sé si eres chico, eres chica, no sé muy bien. Que no vio tu foto. Y del nombre no lo entiendo. Pero imaginemos, ahorrar, ¿sabes para qué ahorro? Para poder crecer el negocio. Crecer el negocio. Entonces, todo, chico, un abrazo, Tona, muchísimas gracias. Todo el dinero que ingresa, ¿para qué sirve? Para invertirlo en el negocio. Y lo he dicho muchas veces. ¿Sabes qué sucede? Que el fondo crece. ¿A qué me refiero con el fondo crece? Si yo gano $10,000 en un mes, invierto, ahorro, entre comillas, 9,000, gasto 1,000, invierto esos 9,000 en crecer mi negocio. No en los bitcoins, no en las bolsas de valores, no, en mi negocio, para crecerlo. Entonces el otro mes crezco a 15,000. ¿Y sabes qué pasa si crezco a 15,000? Que ahora tengo 15,000. Sigo gastando 1,000 y ahorro 14,000 y los invierto en el negocio. A los siguientes meses tengo 20,000. De estos 20,000 sigo gastando 1,000 y tengo 19,000. Y esto lo voy a volver a invertir. Chicos, veo que tengo muchas personas que es la primera vez que me ven. Un abrazo para ustedes, chicos y chicas. Les pido una cosa. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Puedes ver las repeticiones en YouTube. Y además de esto, puedes verme aquí a las 8 de la noche todos los días en Facebook. Durante 1,000 días voy a leer un libro cada día. Así que quédate en esto que yo le llamo el reto del Club de la Mente, en esta familia. Los nuevos, ¿quiénes? Los viejos, ¿quiénes quieren que los nuevos se queden aquí? Vas a aprender ciencias, vas a aprender negocios, vas a aprender felicidad, grandeza. Leo los libros y comparto los conocimientos. Ya casi Guinness, dice Andrés. ¿Con cuánto inicié mi negocio? Con $5. Con $5, literalmente. Se los puedo decir, realmente inicié mi negocio con $5. ¿Por qué? Porque costaba $1 tener el hosting, $1 tener el autorrespondedor y como $4 del primer dominio que yo compré, que no es .com. Negocios por internet. Chicos, todos los que me ven por primera vez, ¿quién dice que los otros quienes dicen que deberían de quedarse? Bueno, piensa que tienes un negocio grande y ya respondí lo del ahorro. O sea, no le llames ahorro, llámale inversión si quieres. Todo dinero que venga, hola desde Guadalajara, un abrazo para ti. Todo dinero que venga es para invertir, para invertir, para invertir, para invertir, para invertir. ¿Y sabes qué sucede? Entonces va creciendo tu fondo de inversiones, va creciendo tu fondo del negocio. Cada vez tienes más, cada vez tienes más, cada vez tienes más. Es la quinta vez que te veo. Bueno, chicas, ¿cuál fue mi primer negocio? Negocios en internet. Vayan a gabrielblanco.net y ahí van a conocer un poquito más de mí. Chicos, todos los que están aquí por primera vez y quieren inspirarse, quieren convertirse en super líderes, quiero ser una comunidad de super logradores. Quédense aquí, compartan todos los días nuestras transmisiones. Tienen mis libros de negocios gratis, tienen mis libros de motivación gratis y tienen mis libros de... ¿cuál es el otro tema? De ventas, el gallo borracho. Están debutando, dice, bueno. Chicos, todos los que están por primera vez, quédense, quédense, quédense para el reto más grande de la historia. Este es el video en vivo con más me gusta. Rompimos récords, así que déjame hashtag romper récords. Porque rompimos el récord. Muchas gracias. Para ustedes es el Club de la Mente. Para ustedes es. No hay nada más. O sea, podríamos hacer más cosas, ¿no? Podría ir a la playa o lo que sea. Pero lo hago para ustedes, chicos. Para demostrarles cómo cuando alguien hace las cosas de corazón con disciplina, logra resultados fascinantes. Estoy deprimido, dicen. ¿Tenías máquinas de vending? Dice. Sí, tengo máquinas de vending, de hecho. Fue uno de los primeros negocios que hice, pero eso es cuando tenía 17 años. Compré máquinas de vending, o sea, de chicles, donde tú pones, no sé cómo le llaman en otros países, pones monedas y te salen dulces o chicles, y eso es uno de los negocios con el que inicié. ¿Sí? Sin embargo, no es mi único negocio. Hoy en día hago negocios en internet, tengo una empresa de conferencias. En Colombia vamos a tener 40 conferencias ahora, en México probablemente vamos a ir, Perú, España, mostrándoles cómo hacer negocios en internet. Bueno, chicos, vamos a seguir más grandes. 60% de los negocios en casa no tienen empleados, son solo ellos. O sea, solo yo, soy todo el negocio. 60%. Sin embargo, si no lo tratas como un negocio grande, nunca va a ser
un gran negocio. Encuentra lo que funciona y repítelo todas las veces. Ahorita te voy a dar, chicos, los mejores consejos porque estoy terminando la transmisión de esta noche. Y te voy a dar los mejores consejos ahorita mismo. Así que préstame toda tu atención y comparte para poder llegar a más personas. Encuentra lo que funciona. ¿Quieres tener un gran negocio? Primero, encuentra lo que funciona y repítelo todas las veces que puedas hasta que lo logres crecer. Te estoy hablando de la verdad de los negocios. Repítelo una vez, repítelo otra vez. Enfócate en donde está el dinero. Segundo consejo. Primero, encuentras lo que funciona, número uno. Número dos, lo repites para crecer. Busca en donde está el dinero, porque estás haciendo solo las cosas donde ganas, no donde ganas un dólar, donde ganas $3, donde empiezas a obtener grandes ganancias. Eso tienes que mantenerte haciéndolo. Enfócate en donde están esos clientes que puedan pagar dinero, porque de nada te sirve que haya mucho interés si no tienen dinero para pagarte. Así que encuentra dónde está el dinero, dónde están los clientes con dinero, encuentra lo que te funciona y repítelo para crecer. Mantente haciendo suficiente dinero para avanzar lo más rápido posible. Así se hacen los negocios, chicos. Encuentras algo que te funciona, lo repites de la manera más ordenada posible para incrementar tu negocio cada vez más. ¿Qué más haces después? Cuando crezcas, creas una infraestructura ordenada que mantenga la esencia de lo que hiciste al inicio. Ese es un gran problema de muchos que inician su negocio y son muy rentables, pero cuando crece ya no es tan rentable. Y eso de hecho me pasó en alguna ocasión en uno de mis negocios, que mi manera de vender yo solito era fascinante, pero cuando lo pasé al internet, que es automatizado, hay que encontrar una manera correcta para que se siga multiplicando esas ganancias, para que se siga vendiendo. Es decir, ¿cómo te lo digo? Que tu negocio mantenga su esencia, la manera en la que funcionaba cuando eras uno solo. De hecho, hay grandes empresarios que añoran volver a ser ellos solitos y sus 2 empleaditos. Porque después de que crecen a 5 empleados, a 10 empleados, a 50 empleados, a 100, a 500, a 1000, a 10,000 empleados, chicos, ¿sabes qué sucede? Que empiezan a haber fallas y el negocio ya no es igual, ya no es tan divertido, como dicen algunos. Así que necesitamos crear esa infraestructura para mantener funcionando un negocio correctamente. Chicos, muchísimas gracias por compartir, de verdad que rompimos récords esta noche. Estoy viendo muchísimos que no conocía, quédense para ver el Club de la Mente. ¿Qué más? Aprende qué es lo que más está buscando tu mercado y ofrece lo más atractivo que sea posible, de tal manera que seas el ¿cuál es buen negocio para empezar? Busca mi sitio web, gabrielblanco.net, o alguien que le ponga aquí a los chicos que son nuevos, pónganles mis sitios web para que conozcan más de negocios en internet, por favor. Aprende, tienes que ser el número uno en tu mercado, el que pone las cosas más distintas, ¿sí? El que pone las cosas más innovadoras, más novedosas. Que no me vaya, dice, chicos, todas las transmisiones tienen que durar 45 minutos y creo 20. Empecé con 20, después pasé a 30, después a 45 minutos, chicos. Compartan mis transmisiones y van a tener mis libros gratis. Todos mis libros gratis, los 5 libros, 2 de negocios, 2 de motivación y 1 de ventas, totalmente gratis. Bueno, aprende a ejecutar mejor que tu competencia. Esta es fundamental, anótala, déjamelo como hashtag en esta noche. Aprende a ejecutar mejor que tu competencia. ¿Qué quiere decir? Mientras todos, por ejemplo, yo me dedico a hacer videos y sabes, mi competencia no hace 2 videos al día, 3 videos, 5 videos a la semana. El año pasado hice 700 videos de negocios y marketing. 700 videos de negocios. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Sí te das cuenta? Entonces tienes que ser el rey en tu mercado, el número uno. ¿Qué dice por ahí Lucía? ¿Desde qué hora transmites? Desde las 8, o sea que lleva una hora, imagínate, 8 y cuarto o algo así. ¿Qué más? Aprende a ejecutar mejor que tu competencia. Primero puedes contratar gente, hacer infraestructura, pagar publicidad. La idea es tener exposición, ventas y rentabilidad. Sencillo. ¿Cuánto en Colombia? El 1 y 2 de abril. Chicos, vayan a millonariosinternet.com o a gabrielblanco.net
para conocer del evento que vamos a tener el 1 y 2 de abril en Medellín, Colombia. Y bueno, ahí están poniendo multinivel, chicos. El que quiera hacer multinivel, que haga multinivel. Bueno, te voy a dar un mensaje final. Un mensaje final importantísimo al respecto de este tema del poder de estar quebrado. Nuevo récord, nuevo récord. Este es tu video en vivo con más comentarios hasta el momento. Este es tu video en vivo con más comentarios hasta el momento. Felicitaciones, porque para ustedes y por ustedes hago el Club de la Mente, así que son ustedes los ganadores. Mándame corazoncitos, mándame hashtags. Son ustedes los que ganan. Que cada vez haya más movimiento aquí, que cada vez sea una bomba esto. Son ustedes los que ganan, porque para ustedes hago esto. El mensaje final entonces, el poder de estar quebrado. ¿Cómo pasar de quebrado a millonario? No te quejes, no llores, no te lamentes, porque eso no sirve para nada. Lo voy a repetir. No te quejes, no te lamentes, no llores, porque eso no sirve para nada. A nadie le importa si estás ganando o perdiendo en tu negocio, al mercado no le importa. A nadie le importa si tienes sangre azul, o amarilla, o roja, o verde. A nadie le importa. Sí, en el mundo de los negocios no importa si tienes sangre azul, amarilla, roja, verde, anaranjada, o todas las anteriores. A nadie le importa si le debes dinero a alguien, si estás quebrado, nada. Nada. Nadie va a sentir lástima por ti, chicos. Nadie va a sentir lástima por ti. Así que lo que haces si estás quebrado y quieres pasar a millonario, este es el mensaje final de la noche. Así que préstame atención y véanme mañana a las 8 de la noche. Se los agradezco, chicos, se los agradezco. Estoy extremadamente feliz, no se imaginan cómo. Díselo a tu cara, me dicen unos. Lo que haces si estás quebrado es que te levantas, te pones a trabajar y sigues haciéndolo hasta que termines. A eso me dedico. A veces no tenemos tantas ventas como quisiéramos. A veces no tenemos tanta audiencia en nuestros programas en vivo como quisiéramos. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Que nos levantamos y seguimos avanzando. Porque si me detengo, ¿qué gano? ¿Cómo avanzo mi negocio? ¿Cómo crezco? ¿Cómo me hago más grande? Si me detengo, no me hago más grande, me hago más pequeño. Entonces la única manera, hay una frase que me encanta, no sé muy bien de quién es. Cuando estés en el infierno, sigue avanzando. No puedes parar. En las peores partes, la gente quiere detenerse. Cuando sienten miedo, cuando les duele, cuando están sufriendo, la gente quiere detenerse. Y es cuando más debe avanzar. Porque ahí es cuando tiene que salir adelante. Ese es el poder de estar quebrado. ¿Quieres dejar de estar quebrado? Sigue avanzando y deja de quejarte. Es el único camino, chicos. No hay magia, no hay secretos, no va a venir tu mamá a salvarte, no va a venir tu papá a salvarte, no van a haber hadas que te salven. Nadie. Nadie. Solo eres tú y tu poder personal, tu capacidad de seguir, aún con el dolor, aún con los traumas, aunque tu papá te pegó cuando eras pequeño, aunque tu mamá te dijo no sé qué, aunque tengas que ir a ver a Freud, aún así tienes que seguir avanzando. No hay otro camino, no hay otra manera, chicos y chicas. ¿Quieres saber más de mí? GabrielBlanco.net, millonariosinternet.com. Vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Perú, vamos a estar en España. Seguimos creciendo, seguimos avanzando. Lo hago por ti, de corazón lo hago por ti. Todas las noches. No me acuerdo qué episodio, pero un episodio hasta lloré, porque casi querían evitar que hiciera el Club de la Mente. Y lo vamos a hacer. Así que bueno, chicos, un abrazo para todos ustedes. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Manden corazoncitos ahorita porque estoy terminando. Todos los días leo un libro. Todos los días. ¿Por qué? 1000 libros en 1000 días. Es mi objetivo, es mi reto. Porque quiero demostrarte cómo cuando una persona se lo propone puede alcanzar lo que sea en la vida. Quiero inspirarte. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Eso es lo que quiero. Ser leyenda junto contigo. Y que digan, wow, el récord Guinness
lo hizo Latinoamérica. El récord Guinness lo hizo México, España, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay. Fueron ustedes, fue la familia del Club de la Mente las que lo hacen posible todas las noches. Que tengamos 1,000 personas en vivo, que tengamos 1,000,000 de personas en vivo, depende de ustedes. Que aprendan cada día más, que cada día les pueda dar más, que pueda ir a Argentina y pueda verte caminando erguido, que podamos hacer una fiesta. Cada 100 episodios voy a hacer algo especial. Ustedes me dirán qué quieren, que vaya a Medellín y haga una fiesta, que vaya a Colombia, que vaya a México, que vaya a España y haga un evento grande, que me tire de un paracaídas. ¿Qué quieren que haga? Ya me han dicho algunos que me suba a una montaña y que transmita desde la montaña el episodio 200, 300, 400. Cada 100 episodios voy a hacer una celebración especial. Ustedes díganme qué hacer. Chicos, un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Estamos en contacto. Hasta mañana.